Bien, entonces, vamos a arrancar desde bases genéticas de la evolución. Ayer habíamos llegado hasta el tema anterior, hoy vamos a arrancar desde acá. ¿Qué quiere decir esto de bases genéticas de la evolución? Básicamente, nosotros en la unidad pasada, que es la unidad de ecología y en genética, siempre en genética estuvimos hablando sobre un individuo, el genotipo de un individuo que se cruzaba con otro. La realidad es que a partir de la teoría sintética de la evolución, ¿qué decía la teoría sintética de la evolución? ¿Qué dos teorías unía la teoría sintética de la evolución? La de Mendel y la de Darwin. La de Darwin. Perfecto. A partir de esta teoría empezó a importar la genética de la población. ¿Qué quiere decir? Básicamente, los genes, no de un individuo en particular, como vimos en genética, o de dos individuos en particular, sino los genes en general de toda la población. Entonces, lo que se buscó es analizar lo que se llaman los reservorios génicos de las poblaciones y ver cómo estos reservorios génicos cambian en el tiempo y por qué cambian en el tiempo. Entonces, como les decía, se dejó de lado esta idea de el genotipo de uno o del otro, y se empezó a hablar como de la genética de toda la población completa. Entonces, para eso tenemos que definir qué es un reservorio génico, es lo que les estuve diciendo recién. El reservorio génico se define en una población como el conjunto de todos los alelos, de todos los genes, de todos los individuos de la población. ¿Qué quiere decir esto? Agarro una población completa, analizo sus genes y veo qué alelos lo forman. Eso es el reservorio génico de una población. Es como su reserva génica, diríamos. ¿Sí? Entonces, cada población va a tener un reservorio génico determinado. Entonces, lo que se analiza en la genética de las poblaciones es justamente ese reservorio génico. ¿Cambia? ¿No cambia? ¿Qué alelo predomina en ese reservorio génico? ¿Qué genotipo predomina en ese reservorio génico? Estas son todas cosas que vamos a empezar a ver ahora, pero por eso primero teníamos que ver qué era justamente el reservorio génico de una población. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo que nosotros llamamos las frecuencias genotípicas. ¿Cuáles eran los tres genotipos que nosotros vimos en genética? ¿Qué genotipos vimos en genética nosotros? Homocigota dominante, recesiva y heterocigota. Perfecto. Vimos genotipo homocigota dominante, homocigota recesivo y heterocigota. Bueno, en una población, claramente, van a existir esos genotipos. Entonces, yo puedo calcular la frecuencia genotípica en una población determinada. Es decir, puedo calcular la proporción o frecuencia de individuos que tienen cada uno de estos genotipos que ustedes me mencionaron recién. ¿Cómo se hace? N mayúscula es el total de individuos que tiene mi población. La D minúscula representa al número de individuos, a la cantidad de individuos que portan o que tienen el genotipo homocigota dominante. La H minúscula hace referencia al número de individuos que tienen el genotipo heterocigota. Y la R minúscula hace referencia a los genotipos, al número de individuos que tienen el genotipo homocigota recesivo. Entonces, ¿cómo hago para calcular la frecuencia genotípica? Bueno, para calcularlo se hace de la siguiente manera. Perdón. Para calcularlo se hace de la siguiente manera. Se divide cada uno de este número por el total, es decir, ¿cuántos individuos tienen genotipo homocigota dominante dividido el total de individuos? ¿Cuántos individuos tienen el genotipo heterocigota dividido el total de individuos? ¿Cuántos individuos tienen el genotipo homocigota recesivo dividido el total de individuos? Esto, que se representa con letras mayúsculas, D mayúscula, H mayúscula, R mayúscula, son frecuencias genotípicas. ¿Qué quiere decir? La frecuencia con la que aparece cada genotipo en una población. La frecuencia con la que aparece el genotipo homocigota dominante, la frecuencia con la que aparece el genotipo heterocigota,
la frecuencia con la que aparece el genotipo homocigota recesivo. Ahora, yo les hago una consulta. Cuando nosotros analizamos y vimos genética, y nosotros formamos gametas, ¿a las gametas mandamos genotipos o mandamos alelos? Cuando formamos nuestras gametas, ¿mandamos fenotipos o mandamos alelos a las gametas? Yo, por ejemplo, formo una gameta y mando el heterocigota o mando un alelo nada más. Un alelo. Alelos. Exactamente. Quiere decir que, como dice acá el Power, los genotipos no tienen continuidad hereditaria porque nosotros no formamos gametas con genotipos, formamos gametas con alelos. Quiere decir que entonces nosotros podemos calcular también las frecuencias alélicas. ¿Qué quiere decir esto? La frecuencia de los alelos. Fíjense, antes que pasemos a las frecuencias alélicas, que si yo sumo D minúscula, que es el número de individuos que tiene genotipo homocigota dominante, más H minúscula, que es el número de individuos que tiene genotipo heterocigota, más R, que es el número de individuos que tiene homocigota recesivo, me da el total de la población, que es N. ¿Sí? Entonces, esto, yo estoy analizando genotipos. En este caso me da la frecuencia del genotipo homodominante, la frecuencia del genotipo heterocigota, la frecuencia del genotipo homocigota recesivo. Ahora, ¿cuántos alelos tengo yo, en realidad? Dos. Dos. Es decir, o tengo el alelo dominante o el alelo recesivo. Después se podrán combinar dos dominantes, dos recesivos, uno y uno, pero la realidad es que yo solo tengo dos alelos, el alelo dominante y el alelo recesivo. Entonces, como yo solo tengo dos alelos, yo puedo calcular la frecuencia de esos alelos. Puedo calcular la frecuencia relativa para el alelo dominante, que se representa como P, o la frecuencia relativa para el alelo recesivo, que se representa como Q. ¿Cómo lo calculo? Bueno, hay dos maneras. Una puede ser utilizando la cantidad de individuos y otra puede ser utilizando las frecuencias genotípicas. ¿Sí? Entonces, P, estoy calculando la frecuencia del alelo dominante, por ejemplo, A dominante. Entonces, P es 2 por D más H dividido 2N. ¿Por qué 2N? Miren, N era el total de la población, lo habíamos dicho antes. Pero para cada gen, ¿cuántos alelos hay? Para cada característica, ¿cuántos alelos necesito? Dos. Por eso es 2 por N. ¿Sí? Cuando yo calculo las frecuencias alélicas, por eso es 2 por N, porque yo no lo calculo con un solo alelo. Todos los genotipos tienen al menos dos alelos, entonces por eso es 2 por N. Fíjense, ¿qué significa este 2D más H? Quiere decir que acá, en esto, el homocigota dominante está dos veces el alelo dominante. Entonces por eso es 2D. ¿Y por qué H sola? Porque el H me representa al heterocigota. En los heterocigotas, ¿cuántas veces aparece el alelo dominante? ¿Uno o dos? Uno. Entonces por eso más H. O también puedo calcularlo como D mayúscula, que es la frecuencia relativa del genotipo homocigota dominante, más un medio de H, que es la frecuencia relativa del heterocigota. ¿Por qué un medio de H? ¿Por qué un medio de la frecuencia relativa del heterocigota? Porque es heterocigota y tiene uno de cada alelo. Es decir, uno dominante y uno recesivo. Es decir, porque claramente de esta frecuencia que yo tengo acá genotípica, solo la mitad es un alelo dominante. La otra mitad es alelo recesivo. Entonces, por eso, más un medio de H. Ahora, lo mismo podría ser con el alelo recesivo, que lo vamos a representar con la letra Q. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? En vez de ser de 2 por D, hago 2 por R, porque en el homocigota recesivo está dos veces, más H,
porque en el heterocigota el alelo aparece una sola vez, y lo divido en 2N, que es la cantidad de alelos. O también puede ser la frecuencia genotípica relativa del homocigota recesivo más la mitad de la frecuencia genotípica del heterocigota, que es esta que tienen acá. ¿Por qué la mitad? Por lo mismo, porque la otra mitad es alelo dominante. Por más que acá parezca que es un quilombo, ahora lo vamos a ver aplicado a un ejemplo y van a ver que no es tan así. Lo que sí me interesa saber, o que entiendan, es que P más Q siempre da 1. ¿Sí? Las proporciones siempre son iguales o menores a 1. Nunca una proporción te puede dar 7,50. Las frecuencias relativas o proporciones siempre dan 1 o menor que 1. Generalmente dan 0, algo o 1, que vendría a ser como el total. Entonces, en criollo, si yo sumo la proporción del alelo dominante más la proporción del alelo recesivo, me da el total. Porque son los únicos dos alelos que hay en la población. Entonces, vamos a un ejemplo. Fíjense que acá les hemos hecho un ejemplo con flores. Miren, ¿qué me podrían decir de estas flores? Esperen, estas. ¿Cuántas flores violetas tengo? ¿Cuántas tengo? 7. 7. ¿Cuántas flores tengo en total? 9. 9. Quiere decir que 7 de 9 flores son violetas. Podría sacar yo las frecuencias fenotípicas y decir que es de 0,78. Hay 7 violetas del total que son 9. ¿Y blancas cuántas hay? 2. Quiere decir que tengo 2 de 9. Por lo tanto, la frecuencia fenotípica es 0,22. Es decir, básicamente lo que me expresa es con qué frecuencia veo morado, con qué frecuencia veo blanco. Vamos ahora a los cálculos que estuvimos haciendo recién. Vamos a empezar calculando frecuencias genotípicas. Es decir, vamos a empezar calculando esto. Frecuencia del genotipo homocigota dominante, frecuencia del genotipo heterocigota, frecuencia del genotipo homocigota recesivo. Bien, entonces fíjense, ¿cómo hago para esa frecuencia? Yo digo, bueno, homocigota dominante, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 de los 9 que son homocigotas dominantes. Eso me da 0,67. Después digo, bueno, ¿cuántos heterocigotas hay? 1. 1 de 9 me da 0,11. ¿Cuántos homocigotas recesivos hay? 2. 2 de 9 son homocigotas recesivos. Quiere decir que esto son frecuencias genotípicas. ¿Sí? Es lo mismo que yo les estaba diciendo acá, que se podía calcular. Lo hemos calculado en este caso con la cantidad de flores. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Ahora, vamos a ver cómo calculamos las frecuencias alélicas. Es decir, ahora no tenemos 3 genotipos distintos. Tenemos 2 alelos, o el alelo dominante o el alelo recesivo. Entonces, el alelo dominante, que es este, lo representábamos con la letra P. Y el alelo recesivo lo representábamos con la letra Q. Bueno, les comento. Generalmente, a ustedes no les ponen estas flores así como para que ustedes puedan contar. Generalmente tienen que sacar las frecuencias alélicas a partir de las frecuencias genotípicas, es decir, con las fórmulas que yo les enseñé. Pero vamos a probar a hacerlo de las dos maneras, usando la fórmula, vamos a hacer enseguida, y por conteo. ¿Cómo sería por conteo? Bueno, me voy a fijar el alelo dominante, cuántas veces aparece respecto a la cantidad total de alelos que tenemos. ¿Cuántos alelos en total tenemos? ¿Cuántos alelos? 18. 18, porque son
2 alelos por cada uno. Ahora, ¿cuántos de esos 18 son dominantes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay 3. Dime. ¿Cómo 18 alelos? No terminé de entender ahí. Porque tenés 2 alelos por cada flor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En total tenés 18 alelos. No es lo mismo contar la cantidad de individuos, como contábamos acá, que son esos 9, que la cantidad de alelos de la población. Porque la población, cada individuo tiene 2 alelos. Entonces, en total, te hacen 18 alelos. ¿Se entiende? Sí, ahí lo entendí. Bien. Entonces, de estos 18, ¿cuántos son dominantes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 de 18 son dominantes. Eso me da 0,72. Bueno, voy a hacer lo mismo con el recesivo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de los 18 son recesivos. Eso me da 0,28. Hemos sacado la frecuencia del alelo dominante y la frecuencia del alelo recesivo. Pero, como les dije, lo más normal es que no les den a ustedes esto. Que directamente a partir de estas frecuencias genotípicas tengan que sacar ustedes las frecuencias alélicas. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería? Vamos a ir a ver la fórmula. Fíjense, para calcular la del dominante tengo que hacer D más un medio de H. Es decir, la genotípica, la frecuencia genotípica del homocigota dominante más la mitad de la frecuencia genotípica del heterocigota. D más un medio de H. Entonces sería 0,67 más un medio de 0,11. Multipliquen eso, ¿cuánto da? Entonces ahí vamos a saber la frecuencia del alelo dominante. Sería la frecuencia genotípica del homocigota dominante más un medio de la frecuencia genotípica del heterocigota. ¿Cuánto da eso? A ver, háganlo. A ver cuánto les da. 0,73. Perfecto, 0,72. Miren, acá está. Ahora, calculemos la frecuencia alélica del alelo recesivo. ¿Cómo era la fórmula? Era la frecuencia genotípica del recesivo más un medio de la del heterocigota. O sea, sería 0,22 más un medio de 0,11. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto les dio? 0,28. Perfecto. Fíjense que da exactamente igual. Quiere decir que o por conteo o con las fórmulas que les dimos, las frecuencias alélicas dan igual. Entonces, ¿qué quiero decirles acá? Que obviamente es más fácil hacerlo por conteo así, 1, 2, 3, pero no siempre les van a dar eso. La mayoría de las veces les hacen calcular las frecuencias genotípicas y a partir de la genotípica, o se las dan, y a partir de esas calcular las alélicas. Entonces, en ese caso no van a poder ponerse a contar alelos, porque no van a saber. Entonces, por eso tienen que saberse las fórmulas para a partir de una genotípica poder sacar una frecuencia alélica. También podríamos haber hecho lo siguiente, calcular una sola y decir, bueno, P más Q es igual a 1. O sea que si P vale 0,72, 1 menos 0,72 me da 0,28. También podríamos haber usado esa fórmula, es decir, esta que está acá. 1 es el total. Si ya sabíamos que P valía 0,72, 1 menos 0,72 me da 0,28. Podríamos haber llegado al mismo cálculo, es decir, que Q vale 0,28. ¿Se entiende?
¿Se entiende? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguien que no haya entendido cómo calcularlo? ¿Alguien que no haya entendido? Miren que esto es fundamental para la, para, o sea, es como por ahí la parte que menos se entiende. ¿Sí? Entonces, por eso les pregunto. ¿Se entendió? Profe. Dime. Eso del P y Q, ¿cómo lo sacan? No, es que la fórmula... O sea, el resultado. Con la fórmula que les expliqué recién, es decir, P es D más un medio de H, y Q es R más un medio de H. Entonces, es lo que hicimos acá. Dijimos, P es esta más la mitad de este, y Q es este más la mitad de este. Y ahí vienen los resultados. P te da la frecuencia alélica del alelo dominante, bueno, en este caso lo representamos con la W, y Q te da la frecuencia alélica del alelo recesivo. Eso significa P y Q. La frecuencia alélica del dominante y la frecuencia... Profe, dime. Pero, ¿no sería, por ejemplo, 13 dividido 18? Es otra manera de... Ah, claro, yo lo había entendido así, por eso le preguntaba. Es lo que yo les decía recién. Ustedes pueden sacar esta frecuencia alélica por el conteo, que probablemente no sea la forma en que se lo pidan, porque esto generalmente no se los dan. O podés sacar la frecuencia alélica con la fórmula. Por eso se los hice sacar de las dos maneras. Por eso les dije, esto es contando. Este 13 de 18, 5 de 18 es contando alelos. No es lo más probable que pase. Ahora, ¿qué es lo otro que puede pasar? Y lo más probable es que me den la frecuencia esta y yo tenga que con esa frecuencia, con estas fórmulas, calcular las frecuencias aléticas. Entonces, acá, en este cuenta que han hecho acá, lo han hecho directamente por conteo. Pero les repito, ¿por qué se los hice calcular? Porque la realidad es que no es lo más normal que se los hagan calcular así. Lo más normal es que les den para sacar la frecuencia genotípica y con la fórmula les hagan sacar la alélica. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe, ahí entendí. Bien, perfecto. Entonces, miren esta imagen. Díganme qué ven de raro, o qué ven de distinto, mejor dicho. Esta es una población original y esta es una población nueva. ¿Qué ven de distinto? Que hay más cantidad de homocigotas recesivos. O sea, que hay más cantidad de homocigotas recesivos, hay más cantidad de color blanco, hay más cantidad de color violeta, hay menos cantidad, perdón, de color violeta. ¿Sí? Bueno. Fíjense una cosa. Analicemos las frecuencias alélicas de las dos poblaciones. Esta es la población original que ustedes analizaron. ¿Sí? Fíjense, la frecuencia alélica del dominante daba 0,72 y la del recesivo, del alelo recesivo, 0,28. ¿Qué ven acá en estas frecuencias alélicas? Que el alelo dominante es más, decrece y el alelo recesivo crece. Quiere decir que las frecuencias alélicas de la población cambiaron. Al cambiar las frecuencias alélicas de la población, esto quiere decir que hay evolución. Cuando las poblaciones cambian sus frecuencias alélicas, la población evoluciona. Entonces fíjense cómo acá predominaba un alelo dominante y acá empezó a predominar el alelo recesivo. Ha habido un cambio en las frecuencias alélicas de la población. Por eso fíjense que dice
que esta es la descendencia y esta es como la población original. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, perfecto. Vamos entonces con otro concepto, el concepto de panmixia. ¿Qué significa panmixia? Aparearse al azar. ¿Qué significa esto? Es un tipo de intercambio reproductivo donde el individuo de un sexo se aparea con el individuo del sexo opuesto, pero al azar. ¿Qué quiere decir esto? No elige fenotipo y por lo tanto no elige genotipo. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando nosotros analizamos o elegimos un individuo, ¿sí? Nosotros elegimos un individuo para aparearnos, imaginémonos los seres humanos, pero ojo que pasa en los animales también. Vemos una característica fenotípica, el color de ojos, color de pelo, color de piel, altura, lo que quieran imaginar. Quieran o no, al elegir un fenotipo, están eligiendo un genotipo, están eligiendo genes. Entonces, eso es un apareamiento preferencial. Yo elijo con quién reproducir. Ahora, la realidad es que puede pasar que en dos individuos sea apareamiento preferencial para algunas características y apareamiento al azar para otras. Por ejemplo, los individuos, nosotros, no elegimos el grupo sanguíneo de la persona con la que nos vamos a aparear. No estamos buscando, che, ¿quién es AB? A ver, ¿quién es AB? La realidad es que no lo hacemos. Entonces, por ejemplo, los seres humanos, el tema de que no hacemos elección con el grupo sanguíneo que nos apareamos, podría considerarse un apareamiento al azar. Pero, si consideramos al ser humano desde la perspectiva de las características fenotípicas externas, sí elegimos con quién nos apareamos, fenotípicamente. Entonces, como les digo, puede que para algunas características se cumple el apareamiento al azar y para otras no. Entonces, esto de la panmixia, esto del apareamiento al azar, también lo podemos llevar a la probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en probabilidad esto se cumple cuando el apareamiento, el cualquiera de los que ustedes estén ahí, está determinado exclusivamente por azar. Como les dije, en la panmixia el apareamiento es al azar, sin seleccionar un fenotipo y por lo tanto sin elegir un genotipo. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Esto nos muestra que, miren las cruzas que tenemos acá. Por ejemplo, yo acá tengo cruzado dos homocigotas dominantes. Si ustedes se acuerdan, D me representaba la frecuencia genotípica del homocigota dominante. Entonces multiplico D por D o D al cuadrado y me da qué proporción genotípica tiene la descendencia. Por ejemplo, el 100% va a ser homocigota dominante. Cruzo un homo dominante con un heterocigota y digo, bueno, la frecuencia genotípica del homocigota dominante era D. La frecuencia genotípica del heterocigota era H. D por H, ¿cómo me queda todo? Y la mitad me queda heterocigota, la mitad me queda homocigota dominante. Y así, con cada una de las cruzas posibles. Qué sé yo, cruzo un homocigota recesivo con un homocigota dominante, ¿cómo sería la cruza? Y la frecuencia genotípica del homocigota recesivo era R. Por la frecuencia genotípica del homocigota dominante, que es D, ¿cómo me queda todo? 100% heterocigota. Entonces, esto, la panmixia se cumple solamente cuando hay azar, cuando yo no elijo en forma preferencial con quién reproducir. ¿Se entendió? ¿Chicos, se entendió? Sí, bro. Bien. Vamos entonces con el concepto de aptitud. Probablemente alguna vez hayan escuchado en algún lugar, en la escuela, inclusive por ahí se los enseñan, selección del más apto. Él es más apto. Bueno, la realidad es que la aptitud tiene una sola manera de medirse. Es decir, el criterio para determinar la aptitud es único,
Y lo único que me determina que un individuo sea más apto o no es la cantidad de descendientes que deja. Eso es lo que me determina la aptitud de un individuo. La cantidad de descendientes vivos que deja. Entonces, como nosotros sabemos, un poco lo estuvimos hablando ayer también con las jirafas de Darwin, de la explicación que él daba, si yo tengo un individuo que tiene una característica favorable, la descendencia, según Darwin, aparecía más o menos esa característica favorable. ¿Qué decía Darwin? Más. Por ejemplo, si el cuello largo de la jirafa era más favorable en la descendencia, y yo iba a tener mayor cantidad de individuos con cuello largo. Ahora, trasladémoslo a la genética. ¿Qué quiere decir esto? Si un individuo tiene una combinación de alelos favorable en su genotipo, es más probable que la descendencia, esos alelos, estén presentes en forma incrementada. Es decir, que ese genotipo que es favorable, yo en la descendencia lo vea en mayor cantidad de individuos. ¿Se entiende? Porque es una característica favorable. Entonces, básicamente, lo que me habla la aptitud es el éxito reproductivo de un individuo depende de su genotipo. ¿Por qué? Y ahora lo relacionamos. Porque la realidad es que si yo soy favorable, tengo una combinación de genotipo favorable, voy a dejar más descendencia, y esa descendencia va a tener ese genotipo que es favorable. Entonces quiere decir que el éxito reproductivo es diferente según el genotipo. Porque si tengo una combinación favorable, probablemente deje más descendencia y mi éxito reproductivo sea mayor. Entonces sea más apto. ¿Se entiende a lo que va la aptitud? Y antes se pensaba que aptitud eran el color, por ejemplo, no sé. ¿Se entiende a lo que va el concepto de apto? Bien, vamos entonces con la variabilidad. ¿Qué quiere decir esto de la variabilidad? Darwin dijo que dentro de una población existía la variabilidad. Es decir, que los individuos de una población eran distintos y que la selección natural operaba sobre esa variabilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? ¿Qué es la variabilidad? La variabilidad es una característica inherente de la población. Es una gama de variantes que van cambiando de frecuencia, porque puede que aparezcan más o puede que aparezcan menos, y además, cada una de esas variantes puede ser más o menos ventajosa. Es decir, yo puedo tener una característica más ventajosa, el otra más desventajosa, el otro más ventajosa, es decir, hay variabilidad, hay variación, y cada uno nos puede dar más o menos ventaja, nos puede hacer más ventajosos o más desventajosos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que existen experimentos que se han realizado de reproducción, donde se ha demostrado que dentro del reservorio génico de una población hay mucha variabilidad latente. ¿Qué quiere decir eso? Que existe mucha variabilidad que nosotros la podemos expresar, por ejemplo, mediante selección artificial. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el reservorio genético de determinada población, por ejemplo de lobos, existe una variabilidad que es latente. Entonces, mediante selección artificial, por ejemplo, han habido o han aparecido distintas razas de perro, que es lo que ustedes ven acá. Es decir, que el reservorio genético original tenía mucha variabilidad latente, y gracias a la selección artificial que ha hecho el hombre, han aparecido todas estas razas que conocemos acá. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con las palomas, con los que crían palomas, que van seleccionando como especies cada vez más llamativas, con más colores, de más tamaño. Entonces, la realidad es que lo que nos demuestran los reservorios génicos de las poblaciones es que tienen mucha variabilidad, justamente porque son todos los genes de una población. Recuerden que la selección natural opera sobre esa variabilidad que hay. En este caso no es la selección natural, sino es la mano del hombre, es la selección artificial. Pero ¿cómo podemos hacer para medir la variabilidad? Bueno, en este caso,
nosotros podemos usar dos técnicas de laboratorio que se llaman electroforesis y PCR. La tienen que haber escuchado alguna vez la PCR, sobre todo ahora con el tema del COVID, que está bastante como de moda el tema de la PCR. Y la realidad es que la PCR es una técnica más efectiva, ¿sí?, que la electroforesis. La electroforesis es una herramienta que tiene sus limitaciones. Básicamente es una técnica donde generalmente se hace en gel, se coloca la muestra que yo quiero analizar en un gel, se le aplica corriente y la muestra se va como disgregando, como separando en distintas partes. Es una manera de medir la variabilidad. El tema es que, por ejemplo, un experimento donde se estaban comparando 18 enzimas de la mosca de la fruta. Entonces, 9 de las enzimas no tenían ninguna variación frente a la electroforesis. Pero había otras 9 que mostraban diferente respuesta cuando yo le aplicaba la corriente en un electroforesis. Entonces, lo que se descubrió, a ver, la electroforesis trabaja con las propiedades eléctricas de las proteínas. El problema es que la mayoría son neutras, las proteínas, salvo, por ejemplo, algunos aminoácidos que son ácidos, o algunos aminoácidos que la forma que son básicos, el resto son neutras las proteínas. Entonces, claramente, esta técnica no me permite detectar esto que yo estoy queriendo detectar de esas enzimas, porque la mayoría no van a responder a la electroforesis en gel, porque son neutras. Entonces, quiere decir que la electroforesis tiene sus limitaciones a la hora de poder determinar, obvio que sirve para otras cosas, pero la electroforesis, para esto que yo quiero analizar, como les digo, que es, no sé, las enzimas de una mosca, no me sirven. Entonces, en ese caso, hay otro estudio que se llama la PCR, que se llama reacción en cadena de la polimerasa, que es la enzima polimerasa que ustedes vieron cuando vieron ácidos nucleicos. Es un estudio que me explica un poco mejor o detecta un poco mejor la variabilidad en el ADN. Por ejemplo, me permite determinar mutaciones en regiones del ADN que no son codificantes o mutaciones sinónimas. Entonces es como que la PCR me permitió terminar con esas limitaciones que tiene la electroforesis. Por eso ahora, por ejemplo, para el tema del COVID se usa PCR para detectar el ADN del virus, ¿entiende? O el material genético o alguna estructura que yo quiera determinar, porque obviamente me permite detectar la variabilidad mucho mejor. Esa es la razón por la que se usa la PCR. Entonces, hablando de variabilidad, hace muchos años se trataba de explicar por qué existía tanta variabilidad dentro de los individuos de una población. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Habían dos escuelas, dos teorías que trataban de explicar por qué existía el polimorfismo, o como les dije, por qué existía tanta variabilidad dentro de una población. Entonces, una de las escuelas era la escuela seleccionista y la otra era la escuela neutralista. ¿Qué decía la escuela seleccionista? La escuela seleccionista decía que cualquier variación que yo tuviera en mis genes, cualquier variación genética que yo tuviera, iba a afectar la aptitud del individuo, es decir, lo iba a hacer más apto o menos apto. Por ejemplo, un cambio en un aminoácido de una proteína lo hacía más apto o menos apto. Y que eso se mantenía en las poblaciones gracias a la selección natural. La realidad es que no es tan así. Entonces los neutralistas, que son los que tenían otra idea aparte, hablaron de que la mayoría de las variaciones que hay en una población son neutras, es decir, no le cambian la aptitud al organismo, no lo hacen más apto o menos apto, y por eso no están determinados por la selección natural, es decir, los neutralistas decían, porque vos cambies un aminoácido y una proteína, no siempre va a ser al individuo más apto o menos apto. Ellos decían que la variación, la variabilidad que existe, se debe a dos cosas. Una, a las mutaciones, y otra, a las pérdidas, por un proceso que se llama deriva genética, que es un proceso que vamos a ver después, enseguida, o si no alcanzamos mañana.
Entonces, la teoría neutralista es la teoría que más se acepta, claramente no la de los seleccionistas, donde la base de la variación, hay otras causas, pero la base de la variación es las mutaciones y la pérdida por deriva génica, o deriva genética, como se le llama. Que por ahora no van a entender lo que significa, pero cuando lo veamos enseguida o cuando lo veamos mañana, van a entender a qué me refiero con el concepto de deriva genética. Entonces ellos decían que la variabilidad se debía a esos dos factores, y que no toda variación te hacía más o menos apto. ¿Se entendió? ¿Entendió? Sí. ¿Alguna duda de lo que vimos? O sea, profe, que la variabilidad y la aptitud serían cosas relacionadas. Claro, porque cuando vos al haber variabilidad dentro de una población, puede ser, te puede hacer esa variación más o menos apto en una población, ¿sí? Es decir, vamos a ver a qué consideramos. Ahora vamos a ver cuáles son las causas de variabilidad. Pero al haber variabilidad en una población, hace que algunos individuos sean más aptos o otros menos aptos, o que algunos individuos tengan condiciones más favorables y otros tengan condiciones más desfavorables. Obviamente los que tengan condiciones más favorables son los que van a dejar más descendencia y por lo tanto los que vamos a considerar más aptos. Pero obviamente eso lo da la variabilidad, porque pensá que si todos fuéramos iguales y ninguno tuviera una característica favorable, nos extinguiríamos todos. Entonces la variabilidad permite que dentro de una población algunos tengan características favorables y otros no. Si todos fuéramos iguales, ninguno podría, por ejemplo, si tenemos una característica desfavorable, ninguno podría subsistir. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, perfecto. Vamos entonces ahora, esperen que voy con el otro power, vamos a hablar, ya que me están preguntando de la variabilidad, vamos a hablar un poquito de la variabilidad. Es decir, ¿qué cosas causan variabilidad? Porque ahí hemos visto teorías que dicen por qué puede haber variabilidad. Bueno, vamos a ver ahora qué cosas causan variabilidad. ¿Están viendo el power que dice origen y preservación de la variabilidad? ¿Sí? Sí. Bien, entonces, fíjense, como les dije, lo que vamos a ver ahora es qué factores me dan variabilidad y cómo hago para preservar esa variabilidad. El primer factor son las mutaciones. Esto lo venimos viendo desde ácidos nucleicos, lo volvimos a ver en genética. Recuerden que las mutaciones son espontáneas y son al azar. Básicamente son la materia prima del cambio evolutivo, porque son las que me dan variación. Son las que me producen la variación sobre las que va a operar, por ejemplo, la selección natural. Ahora, las mutaciones pueden ocurrir en los gametos o pueden ocurrir en las células somáticas. Si ocurren en los gametos, ¿quién lo hereda a esa mutación? Los descendientes. Pero si ocurre, por ejemplo, una mutación en una célula somática, ¿quién lo hereda eso? Fíjense, ¿quién lo heredaría? O sea, va a ser de la misma persona nomás, o sea, Exacto, las células hijas que surgen por mitosis. Muy bien. Ahora, nosotros vimos distintos tipos de mutaciones. ¿Se acuerdan cómo las podíamos clasificar a las mutaciones? Como adición, sustitución. Bueno, esas son mutaciones cromosómicas, que de hecho podían ser de número o podían ser estructurales. Es decir, las de número era, yo tenía cromosomas de más, cromosomas de menos, y después tenía las estructurales, que eran las que podía sustituirse, haber una deleción. También existen lo que se llaman las mutaciones puntuales, que básicamente son mutaciones en un gen en particular. Entonces, estas mutaciones, el efecto que generan, depende del gen que afecten. Es decir, usted me puede decir, bueno, Dani, pero una mutación es siempre mala. Yo le voy a decir, depende. Y pero una mutación es buena, depende. O sea, la realidad es que el efecto que genera una mutación depende del gen que afecte. Porque puede afectar genes estructurales o puede afectar genes que, por ejemplo, me regulan a otros genes.
Entonces, depende de los genes que afecte la mutación, será el efecto que provocan. Les doy un ejemplo. Cuando los genes que se ven mutados son generalmente los que influyen en las primeras etapas de desarrollo, o los que están regulando otros genes, generalmente esas mutaciones o son letales, o los cambios que producen son de una gran dimensión, es decir, son cambios fenotípicos drásticos. Ahora, cuando se producen cambios estructurales en genes, pueden ser mínimos o pueden ser drásticos. Les repito, dependiendo del gen que afecte, no siempre se afectan los mismos genes. El ejemplo que tienen acá es el ejemplo de el carnero de patas cortas, también llamado ancón, que es este que tienen acá, que tiene justamente las patas cortas. ¿Qué pasó con el carnero de patas cortas? La realidad es que lo que pasó es que en Nueva Inglaterra apareció un carnero de patas cortas y por autocría se creó como una raza de ovejas de patas cortas. ¿Qué ventaja tenía? Que no podían saltar los muros, entonces no se podían escapar. Entonces, en ese caso, esa población que se creó de patas cortas fue porque había autocría, es decir, había reproducción entre los mismos de patas cortas. Y es una característica recesiva, es causada por un alelo recesivo. Pero en Europa, por ejemplo, se creó o apareció esta misma raza, diríamos, de patas cortas, producto de una mutación. Entonces hubo una mutación en un alelo que hizo que empezaran a surgir carneros de patas cortas. Entonces, ¿cuál es el problema de las mutaciones? El problema de las mutaciones es que son al azar, no sé dónde ocurren, que además de ser al azar, yo no sé qué causa una mutación. Porque, a ver, yo sé que hay efectos, hay factores que me producen más tasa de mutación, es decir, que son mutagénicos. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? ¿Qué factores se les ocurren? ¿Qué factores me incrementan la tasa de mutación? Hemos visto un montón. Los rayos ultravioleta. Perfecto, los rayos ultravioleta, los rayos X. Nosotros sabemos que son factores que aumentan la tasa mutagénica, pero eso no quiere decir que yo me pongo al sol y ya tengo una mutación. ¿Se entiende? Es decir, que incrementen la tasa mutagénica no quiere decir que sí o sí me generen una mutación. Entonces, las mutaciones, no sé cuándo ocurren y no sé dónde ocurren. Esa es la realidad. Tampoco sé dónde ocurren. No sé en qué parte de mi genoma hay una mutación. Entonces, el tema de las mutaciones es que rara vez determinan la dirección del cambio. ¿Qué quiere decir esto? Lo único que la mutación genera es la variabilidad o la materia prima, como le decimos nosotros, para que otras fuerzas actúen sobre ello. Por ejemplo, la selección natural. Pero eso es lo que genera la mutación, esa variabilidad dentro de la población. Esto es uno de los factores que favorece la variabilidad, o por lo que existe la variabilidad. Ahora, segundo factor, la reproducción sexual. Es el mecanismo más importante que promueve la variabilidad. ¿Qué quiere decir esto? La recombinación en una reproducción sexual. ¿Por qué es tan importante la reproducción sexual? Porque ¿qué generamos en una reproducción sexual? Y va a haber como entrecruzamiento de información genética. Está muy bien, hay nuevas combinaciones génicas. Se forman, producto de la reproducción sexual, nuevas combinaciones génicas. Que, por ejemplo, en una reproducción asexual, eso no pasa. Los individuos que surgen son idénticos a los progenitores. En las reproducciones asexuales no hay variabilidad. Entonces, ¿cómo se produce variabilidad mediante la reproducción sexual? Por tres mecanismos. Crossover, que ya lo hemos visto, que es la recombinación de cromosomas entre madre y padre, ese intercambio, ese entrecruzamiento de genes. Otra, la distribución independiente de los cromosomas en la meiosis. Acuérdense que cuando yo hago meiosis, también lo vimos, y formo mis gametas, los cromosomas que van a las gametas tienen una distribución independiente. Yo no sé qué cromosoma va a cada gameta.
Y tercer característica, las combinaciones al azar. ¿Qué quiere decir? Cuando se produce la fecundación entre la gameta masculina y la gameta femenina, los genes de los padres se combinan al azar. Entonces, todas estas cosas contribuyen a la variabilidad dentro de una población. No solamente lo que vimos antes, que fue el tema de las mutaciones, sino la reproducción sexual. Ahora, hay un problema. La reproducción sexual es ineficaz, y no solamente que es ineficaz, es riesgosa. Miren, casi que les diría que la única ventaja que tiene la reproducción sexual respecto a la asexual es que me aumenta la variabilidad genética. Porque es complicada, porque tengo que tener una pareja, sí o sí. Es costosa. ¿Por qué? Porque tengo que gastar energía en el proceso. Implica gasto de tiempo y esfuerzo. ¿Por qué gasto de tiempo y esfuerzo? Porque tienen que ir a buscar una hembra o un macho para poder reproducirse. En forma sexual no necesito de nadie. Y porque además, en el proceso de la búsqueda de la pareja, diríamos, en el proceso del cortejo, soy más susceptible de ser cazado por un depredador. Entonces, por donde la mires, es desventajosa la reproducción sexual. Lo único que tiene de ventaja es que me genera variabilidad genética, que es lo que vimos recién. Entonces, por muchos años se intentó explicar, de hecho todavía no se sabe bien, por qué, si es tan ineficaz y es tan riesgoso reproducirse sexualmente, ¿por qué no se ha eliminado la reproducción sexual por selección natural? ¿Por qué no nos empezamos a reproducir en forma sexual? Bueno, la realidad es que hay tres teorías sobre el por qué. ¿Por qué no se ha eliminado aún o por qué se sigue produciendo la reproducción sexual? Esas tres teorías son principal padrino de boda, banco enmarañado y reina roja. De las tres, hay dudas entre estas dos de que son como las más atinadas, diríamos, para la explicación. Esta, como que mucho no se piensa que sea así. ¿Qué quiere decir principal padrino de boda? ¿O qué decía la teoría? La teoría decía que, como el ambiente es muy cambiante, los hijos de la descendencia se enfrentan a ambientes distintos a los padres que le dieron origen. Entonces, en la reproducción sexual, vos generás gran cantidad de genotipos, gran variedad de genotipos, donde algunos están adaptados y otros no. Pero esos nuevos van a poder adaptarse, algunos, a las condiciones nuevas del ambiente que está cambiando. Entonces, por eso es buena la reproducción sexual. La segunda teoría, la del banco enmarañado, te dice lo siguiente. Otra vez que el ambiente es muy diverso, lo sabemos. Como el ambiente es tan diverso, hay muchas oportunidades. Hay distintas oportunidades en ese ambiente, pero son limitadas. Entonces, la reproducción sexual te permite evitar la competencia entre los parientes que son cercanos. ¿Por qué? Y hay un ejemplo que lo tienen en el cuaderno y que me parece que es como el que mejor explica un poco lo que explica el banco enmarañado. Si en un pueblo pequeño una persona tiene 8 hijos, es un pueblo pequeño, no va a querer que sus 8 hijos sean médicos. ¿Por qué? Primero, porque van a competir entre ellos. Segundo, porque necesita variabilidad, necesita abogado, necesita médico, necesita bombero, no sé, lo que quiera. Entonces, un poco es lo que explica el banco enmarañado. Es decir, el lugar es tan diverso y te ofrece tantas oportunidades distintas que la reproducción sexual te permite crear individuos que sean distintos y de esa manera que no tengan que competir entre sí. Que no tengan que competir con los parientes cercanos, básicamente. Y la tercera teoría, que es la reina roja, se habla del concepto de coevolución. Ya lo vamos a ver más al detalle más adelante, pero básicamente el tema de la coevolución se habla de que hay dos especies que evolucionan a la par. Entonces, como muchas especies, no solo algunas, muchas coevolucionan, los cambios genéticos tienen que ser rápidos. ¿Por qué? Para que cuando una se adapta, la otra que está coevolucionando con ella también se tenga que adaptar rápidamente.
y eso te lo da la reproducción sexual. Es decir, esa plasticidad genética te la da la reproducción sexual. Es decir, que haya tanta variabilidad, eso te lo genera la reproducción sexual. Entonces, como les dije, todavía no hay evidencia, pero se cree que entre estas dos serían como las teorías más acertadas para averiguar por qué es todavía se sigue manteniendo la reproducción sexual. ¿Se entendió? Profe, el principal padrino de bodas, no me quedó muy claro. El principal padrino de bodas es, como el ambiente cambia todo el tiempo, probablemente el ambiente de la descendencia es distinto al ambiente de los padres que le dieron origen. Entonces, cuando vos creás con reproducción sexual individuos que tienen distintos genotipos, algunos de esos, como son todos distintos, van a poder adaptarse a ese ambiente nuevo y otros no. Pero si vos crearas todos individuos iguales y ninguno se puede adaptarse, te va a morir toda la descendencia. ¿Se entiende? Entonces, al haber variabilidad, un poco lo que le decía recién, al haber variabilidad entre la descendencia, eso te va a permitir que alguno de todos, aunque sea uno, se pueda adaptar a esas nuevas condiciones del ambiente. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien, perfecto. Otra característica que favorece la variabilidad es la exogamia. Básicamente, hablando en criollo, es no reproducirse con individuos emparentados, chicos. El no aparearse, no tener una reproducción con gente que sea pariente. Entonces, todas las especies tienen algún mecanismo para tratar de evitar la endogamia, que es reproducirse con parientes. Por ejemplo, acá les hemos puesto un montón de ejemplos donde se trata de evitar la endogamia, es decir, se trata de evitar reproducirse con parientes. Por ejemplo, la palmera datilera tiene flores femeninas y flores masculinas, separados los sexos. Por ejemplo, en las gramíneas y en los lirios, que tienen ambos sexos, el polen, que adentro contiene la gameta masculina, madura cuando todavía el estigma de la propia flor no puede recibir ninguna gameta para no autofecundarse, diríamos. Otra de las características es lo que se llama la heterostilia, que es distinta longitud de los estilos de una flor. Miren, esto es una flor. Estos son los estilos y estos son las anteras. Este es como el aparato reproductor femenino y este es como el aparato reproductor masculino. Fíjense que las flores tienen una, estilo corto, estigma largo. Este tiene estilo largo, las anteras cortas. ¿Ven que cambian las anteras con los estilos? Entonces, ¿qué me permite eso? Que lo más probable es que cuando el insecto, no sé, una abeja, imagínense, introduzca acá y recoja el polen, se introduce y recoge el polen, no pueda fecundar a la misma, sino que vaya a fecundar a otra. Entonces no se produzca la fecundación de la misma flor, diríamos. Es decir, que no se produzca la endogamia. Otra es, por ejemplo, los hermafroditas que tienen los dos sexos, rara vez fecundan sus propios óvulos. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo del caracol gigante africano, que por más que son hermafroditas y tienen los dos sexos, nunca se reproduce con su propio, o sea, nunca fecunda sus propios óvulos, sino que busca otro caracol generalmente y utiliza uno el sexo femenino y otro el masculino. Y otra que es muy común, sobre todo en los animales más grandes, es que el macho cuando alcanza la edad reproductiva se aleja de su pariente, diríamos. Pueden ser en los leones, en los gorilas, donde el macho se aleja para no reproducir a su propio pariente. Y en el caso de los perros cazadores son las hembras las que se van. Se alejan para que no se produzca la endogamia, porque siempre la naturaleza lo que hace es estimular la exogamia, es decir, el no reproducirse con individuos emparentados. ¿Se entiende? Chicos, ¿se entendió? Bien. Sí. Bien, perfecto. Entonces, vamos a dejar hasta acá por hoy. Mañana vamos a seguir con la teoría de evolución.
¿sí? Pero por hoy vamos a dejar acá con la teoría.